Saludos y bendiciones para todo el mundo que está activo con esta plataforma. Ustedes saben que Santo y Religiones es una familia y estamos aquí para informar. Bueno, familia, nos encontramos en la casa del brujo Wilkin. Hoy venimos para acá para saber de él y también de su historia. Dime, mi hermano, ¿cómo está todo? Estamos bien, gracias al Señor y a la 21 División. Nosotros venimos para acá, especialmente la familia Santo y Religiones, para saber tu vida con los misterios. ¿Cómo tú comenzaste en esto? ¿Cómo empezó todo después de Dios? Bueno, para mí fue un poco difícil porque tú sabes cuando a veces tú vienes de una familia que ha pasado procesos espirituales como la mía, porque mi abuela trabajaba misterio en el pasado y ella lo dejó. Sí. Dejó de trabajar misterio. Entonces ella se metió a la otra religión que es de la iglesia y lo quemó. Pues sucede que ya como al tiempo, no muy lejano, ellos se la llevaron. Se dice que fueron ellos porque fue algo como muy rápido. Ya la ahogaron, los misterios. ¿Los mismos misterios de ella? Sí, los mismos misterios de ella. Porque wow. Ella trabajaba con indios. Mi abuela trabajaba con Tinjo Alagüe y ese tipo de misterios. Y al tiempo, ellos la... Se dice que fueron los misterios porque ella trabajaba con indios y falleció. Entonces, por ese problema que pasó con mi abuela, la mamá de mi mamá, entonces como que mi familia se retira de esto de la brujería. Más, wow. Porque siempre ha habido creyentes. Mi mamá también tiene misterio, pero ellos como que estaban un poco alejados. Al yo iniciar en esto, que se me desarrollaron de eso de los 12, 14 años, por ahí, 12, 13, 14 años, sí. Fue que ya se me vinieron desarrollando los misterios, no me aceptaron en lleno. Yo tuve que levantarme con ellos. Mi mamá sí me aceptó, porque imagínate, mi mamá. Sí. Pero me llevaron a un sitio, me hicieron remedios. Y así me fui desarrollando. ¿Cómo se dio cuenta tu mamá que los misterios estaban detrás de ti? Por los sueños que yo me hacía. Un día yo me puse, tú sabes, un muchacho al fin de malcriado con ellos. Yo tenía sí. 12 años. Y el primer sueño que yo me hice fue con Santa Marta. Que ella vino y me dio una pela con la culebra. Porque yo me molesté con mi mamá. Y wow. Yo amanecí con el cuero levantado. ¿Tú no puedes decir lo que pasó con tu madre? No, fue algo, una estupidez, que yo iba donde una persona, porque a mí me ha gustado inventar, siempre desde pequeño me gustaba saber y conocer. Yo iba donde una persona, ella leía barajas y bregaba con esto de cosas, y mi mamá no me quería en ese lugar. Porque ella decía que en mi momento ellos se me iban a desarrollar, pero yo siempre tenía como la intuición, que yo tenía algo. Y entonces esa persona lo que estaba usándome, y ella me reclamó. Pero yo me la rebelé. Escúchame, cuando tú dices que te estaba usando, ¿en qué forma? ¿Eso quiere decir que cuando tú llegabas, te decían que le leyera la carta o qué? No. Ella me decía cosas que no eran de okay. Todo lo misterio. Como mi mamá sabía lo que en verdad esto, ella me decía, eso no es así. ¿Entiendes? Me estaba usando espiritualmente. Ella lo que usaba era como... Iba, me daba cualquier cosa, cualquier disparate que no se veía ni que era de ser. Y okay. Yo tenía 11 años, 12 años cuando eso. Entonces en ese momento ella se molestó conmigo y me quiso retirar de ahí. Yo me rebelé. Entonces ahí fue, ese fue mi primer encuentro con un misterio. Ay, Dios mío. Eso quiere decir que tú ibas en la casa de esa persona para tú ver ciertas cosas. Exacto. Sí, pues yo siempre escuchaba que yo tenía esto. Me decían que desde pequeño, porque cuando yo estaba chiquito también yo veía cosas, hacía remedios sin yo saber lo que estaba haciendo. Intuiciones de los seres. Ok. Sí. Pero, ¿cómo la persona se dieron cuenta que tú tenías eso? Porque tenía que pasar algo, o tú te montabas. Sí, no, después que yo me hice el sueño, al tiempo, como al año de que Santa Marta me llegó, ya yo sé que tengo algo. Sí. Yo empiezo a alumbrarlo, me compré unos cuadritos donde mi abuela, yo vivía con mi abuela. Mi mamá vivía en Romana, pero ya venía siempre. Y pues ahí puse mis cuadros, puse mis cosas. Y un día, pues yo me monté. Me llegó ella a Santa Marta. Fue la primera maestresa. ¿Tu primera maestresa? Sí, ella misma. Pero yo no seguí buscando en ningún lado. Yo lo aprendía y lo atendía. Pues cuando yo menos lo pensé, ese día ella me llegó. Entonces de ahí sucede que mi abuela habló con mi mamá para que mi mamá me buscara remedio. Ok. Sí. ¿Y qué pasó de ahí? Para los remedios y todo eso, la preparación, ¿cómo pasó eso? Me llevaron, no me quisieron bautizar. Dijeron que yo no llevaba bautizo porque lo mío era fuerte. Que wow. Lo mío iba a coger camino en su momento, iba a irse organizando solo. Que nada más me iban a dar baños, me iban a ir preparando remedios para que los misterios cogieran más fuerza. Entonces okay. me llevaron a ese sitio, ahí me prepararon lo que me iban a preparar. Me recuerdo que me prepararon un pañuelo morado y me lo entregaron. Le dijeron a mi mamá,
Cuando le sube el misterio, que le, porque le va a seguir subiendo y le van, se le van a ir emplazando, sí, usted le pasa ese pañuelo por la cabeza, por la cara y por la cabeza, y se lo pone, que el misterio va a ir hablando. Y así mismo fue, paso por paso. Y como a los 2 años de yo estar en ese proceso, se me desarrolló la visión de la carta. Okay. Me soñé con Anaísa. Y Anaísa no me había pasado todavía. Esa es la primera conexión que tú tienes con esa metresa. Con Anaísa, que fue la que me enseñó y me dio el don de las cartas y la visión. Yo me soñé con Anaísa, estábamos como una habitación en blanco y había mucho oro alrededor. Y wow, había una mesa de cristal y ella estaba, una mujer normal, con una blusa normal, con un pelo rubio, con un pintalabios rojo y la uña pintada de rojo. Y había un perfume al lado, una copa de agua del otro lado, y en el medio estábamos yo y ella, y la mesa, y wow, las cartas. Y ella me dice, te voy a regalar este perfume, y me lo regala. Cuando yo me lo echo, me dice, ahora tú vas a ver. Cuando ella abrió las cartas, me dice ella, ¿qué tú ves? Y yo la estoy consultando a ella en el sueño. Ella me dijo, cuando tú te despiertes, tú te vas a comprar una carta de esa y vas a empezar a leer. A la primera persona que tú la vas a leer es a tu abuela, que era mi abuela. Mi abuela, de parte de mi papá, de parte de tu siempre papá, me apoyó también. ¿En esto? Sí, siempre. Igual que mi mamá, pero mi mamá era más resentida por lo que habíamos pasado. Y nada, cuando me levanto, le digo, doña, yo me enseñé así, esto y esto y esto. Pero yo lo que tenía eran como 13, como 14 años, sí, cuando yo me hice eso. Y ella me dijo, ah, no, pero hay que comprar esa vara. Y pues la compró y yo se la leí. Y ese mismo... ¿Pero quién te compró la primera baraja? ¿Quién te lo compró? Mi abuela. Tu abuela, ok. Sí, a la que yo le dije, me dijeron que te la leyera. Sí, ella me dijo, no, pues vamos a comprarla. Y cuando ella me la compró, yo se la leí. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo sé que yo la partí, igual como yo lo vi en el sueño. Sí. Y empecé a hablar. Y todo lo que yo le dije a mi abuela, inclusive le dije que iba a caer un hijo de ella preso, un tío mío. Y así mismo fue. Wow. Y le di un número. A los 2 días salió el número, pero salió. Pero todo tú lo viste ahí en esa baraja. En esa baraja. Esos fueron mis inicios para yo empezar a leer baraja. Cuando sí, ella me entregó ese don. Después, como al tiempo, como a los 3 o 4 meses, ella me subió. Anaísa. Pero me subió mal. Yo hasta vomité, me puse malo. Y fue algo terrible. Después que ella se fue, te pusiste malo. Me puse malo, sí. Que hasta me tuvieron que acostar, echarme agua y después me tuve que acostar. Ok, mira. La primera vez que se te manifestó, Anaísa, ¿cómo fue? ¿Dónde tú estabas? Yo estaba en mi casa, porque yo siempre he sido mucho como de mi casa. Yo no salía, y en mi trabajo, porque yo empecé a arreglar... Yo tengo un salón, un centro, sí, de uñas, y yo siempre desde los 13 años yo trabajo uñas acrílicas. Wow. Y yo tenía 14 años cuando la primera vez que Anaísa me subió. Y pues yo estaba en el negocio, no había gente, pero estaba sentado ahí. Y yo estaba solo cuando ella me subió. Hice un lío. Pero fue algo muy bonito. Porque todo llegaron gente, llegaron vecinos. Ella dio remedio, dio número. Dio el mismo 26, que es su número, y salió ese mismo día. Wow. Sí. ¿Y qué más de todo esto más ha surgido en tu vida con los misterios? No mucho. Ya tú sabes, yo tengo 23 años. Y yo empecé a los 13 años de lleno en la brujería. Son 10 años trabajando. Okay. Prácticamente. De lleno. Yo tengo alrededor de 6, 7 años trabajando en lo espiritual. Y hemos visto de todo aquí. Sí. Aquí me han traído personas inválidas. Me han traído personas que tienen un año, 6 meses, 7 meses acostado en una cama. Y aquí se le ha parado. No yo lo misterio, porque gracias por lo que yo trabajo, gracias a misericordia, le ha dado la vida de nuevo. Comprendo. Con gracia y misericordia. Ahora, tú me dices que tu abuela te apoyaba mucho. ¿Qué ha sido tu abuela en eso para ti? Bueno, para más decirte, mi abuela es la que me reza. Ella me reza cuando yo tengo prillé, yo tengo fiesta, ella es la que viene y me reza. Okay. Son dos personas, mi apoyo, que son mi mamá, que mi mamá también, porque esto me lo dio mi mamá para los misterios, y mi abuela. Ellos dos han sido mis pilares en esto de los misterios. Siempre me han apoyado. Mi abuela es una bella persona, y mi madre también. Y ella tiene seres, las dos tienen misterios, se montan. Pues yo tengo una familia, tuve en el pasado, mis ancestros, sí, muchos trabajaron misterios. Y ahora en el presente nada más trabajo yo, pero tienen, hay servidores, hay personas que tienen su luz y son creyentes. Comprendo. Y tu papá, háblame un poco de tu papá. Mi papá,
Él es un tema. Mi papá es hijo de San Miguel. Tiene, pero él no se monta. Él ve las cosas en sueño. Pero es un tema, porque mi papá yo le he ayudado mucho. Mi papá tiene, hace unos tipos de negocios que me lo voy a reservar. Sí. Y yo soy que lo he ayudado. Y muchas veces me ha quedado mal aquí y ellos lo han castigado. Lo han castigado, sí. Directamente. Ay, Dios mío. A mi papá. A tu papá. Sí. Ahora mismo él está pasando un castiguito que le hicieron por un dinero. Porque el misterio tiene algo, que él te ayuda. Pero cuando tú le fallas, ellos van y te cobran. Porque el misterio con lo de no sé, nadie se queda con lo del misterio. Pero hay obras espirituales que el misterio la considera como obras, pero hay trabajos que son trabajos. Por eso uno siempre tiene que, cuando uno tiene un cliente, uno le habla claro. Yo mismo le hablo claro, mire, esto es así, porque hay cosas que a veces uno es el culpable que le pase al cliente, por uno no asesorarlo cuando uno le trabaja. Comprende. En mi caso, yo trabajo montado, ya casi no. Leo la vela, la baraja con personas que no son de este país, sí. Pero aquí cuando vienen, yo trabajo los martes, solamente a partir de las 10 de la mañana, yo trabajo con Esili Jeus. Yo empecé trabajando con Malta, después con Anaísa y con Esili Jeus. Y el misterio le explica y le dice a la persona, y a veces hay personas que no necesitan trabajo. A veces hay personas que lo que necesitan es un baño, un despojo, una liberación, y el misterio le dice, esto es lo que tú llevas. Okay. Que hay gente que viene a hacer trabajo, tú sabes. Pero en el caso de mi papá, siempre se comprometía, se ha comprometido. Y él no entiende todavía, todavía le hacen todo lo que le hacen. Bueno, yo te voy a decir algo, mi hermano. ¿Cómo llega el Silicio Busha a tu vida? Porque tú me hablaste de Anaísa, me hablaste de Santa Marta. ¿Cómo llega el Silicio Busha a tu vida? Eso es algo fuerte. En el paso de que yo te voy a hablar de esto, en el camino, mi mamá me llevó, fue donde Moreno, criminal, un brujo que hay en el cerro, que fue que me dio los inicios, que no me quiso bautizar. Pero ya a mis 15 años, yo estoy trabajando, estoy leyendo barajas, recibo gente aquí, vine para acá, sí, con mi mamá. Mi mamá vino de la Romana a vivir para acá, yo tenía 14 años por ahí, y vino a vivir para acá, tenía a mi abuelo que estaba enfermo, que vivía al lado. Pues entonces, yo empiezo a trabajar ahí adelante, donde está la construcción, que era donde yo tenía mi primer altar. Y ahí trabajaba normal, pero sentía como que estaba estancado. No me veía, yo no me mezclaba con brujos porque nunca me ha gustado eso. Tengo amistades muchas que la quiero, la respeto, pero nunca me como estado en eso de cofradía, esa cosa. Sí. Siempre me he mantenido. Pues yo veía como que no había como un fluir espiritual. Sí sentía mi fuerza porque nunca la he dejado de sentir, pero me sentía como en el piso. Y yo hablaba con los misterios. Un día me soñé que tenía que irme de ese lugar. No por nada que me habían hecho, ni que esa persona, que una buena persona, Moreno, y eso. Pero los misterios míos ya no se sentían que yo tenía que estar ahí. Okay. Alrededor de mis 15, 16 años pasa esto. Pues alguien me habló de Scarlett, que es mi madrina espiritual. No que me bautizó directamente, pero sí me echó algo en mi cabeza que podríamos decir que sea un bautizo. Ok. Y me preparó, que es lo que yo soy por ella hoy, que ella vive en el Seibo también, que es mi madrina, que le mando un saludo. Mm. Y a través de ella es que viene Esili Jeus. Ella trabaja con Esili Jeus, ¿verdad? Sí. Yo no conozco a Esili Jeus. Cuando yo llego a su altar, yo la conozco porque con ella es que yo hablo. Pero a los 3 días de yo ir a su altar y hablar con la doña, y ella dame los remedios, me dio unas cuantas cosas, me dijo esto es así, así, pues yo lo hice. Me soñé con ella. Que, sí, sí, que vino en una muñeca. Y ella me dijo, yo voy a trabajar contigo, pero en su momento, cuando yo llegue, tienes que recibirme. Y así mismo fue. El día que ella me subió, yo estaba en un brillete de un amigo mío. Y cuando esa meta se me subió, ya tú sabes, eso fue algo terrible. Yo no me quiero ni acordar, porque eso fue algo increíble. Que yo me acuerdo y como que el corazón me palpita. Sí, sí, sí. Yo tengo una marca que ella me hizo, que es parecida a la que ella tiene en la cara. Tengo una marca. Y eso fue algo fuerte. Y ¿qué representa esa maestresa de parte de tu vida? ¿Qué representa a ella? Mi mamá, espiritual. Esili Jeus es como mi madre. Respetando a todas las maestresas, yo tengo muchas. Esili Jeus lo es todo para mí porque es una maestresa que... No puedo decirte que la conozco, porque el misterio, uno no lo conoce nunca. Nunca lo terminamos de conocer. Nunca lo terminamos de conocer. Siempre salta con algo nuevo. Pero no entendemos, como caballo y misterio, como espíritu,
todo el que me conoce sabe que cuando yo trabajo con esa maestresa, hago un buen trabajo. Y no es de jugar con ella, que es lo que más me gusta. No es una maestresa que no se deje, es una maestresa que no se deje intimidar y protege a sus hijos. Es una maestresa celosa, te defiende. Si te hacen un, porque en esto se ve mucha envidia, mucha tiranía. Siempre hay muchos hermanos espirituales que te tiran cosas negativas a tu altar y a tu cosa. Y ella te defiende. Wow. No deja que eso te llegue directamente. No sé si tú sabes, a mí me pasó un proceso que se me quemó mi altar. Completamente. El primer altar que no era este. Y decían que era ella. No se sabe todavía, porque todavía yo no sé claramente. Ok, escúchame, eso quiere decir que el primer altar que tú tenías se te hubiera quemado. Sí, se me quemó totalmente. Pero dijeron que era Sirigeus. Sí, dijeron que era Sirigeus. Por como ella, tú sabes, de fuego y le gusta eso, que prenden, que ese Siris y todo lo de ellas son con candela. Pero yo en lo personal no sé decirlo, porque ella no me dijo ni que sí ni que no. Lo que sí te sé decir, que nunca me dejó solo, que se quemó el altar y yo no tenía dinero. Y al otro día a mí me empezó a llegar el dinero. La primera fue mi mamá. Te mandé tanto para el altar, los clientes comenzaron a fluir. Y hubo un cambio en mi vida. ¿Tu mamá vive aquí en Dominicana? No, mi mamá vive en Puerto Rico. Ok. Sí. Que ella misma fue que la mandó. Mi mamá se fue por agua. Sí. Y se había embarcado 19 veces. Wow. Y nunca podía irse. Santa Marta le tenía un cruce. Porque mi mamá tiene una Santa Marta muy fuerte. Y le hizo... Estilí la cogió un día y le dijo, ya usted se va. Ya en tu cabeza. En mi cabeza. Ya usted se va. Mi mamá tiene 2 años y algo en Puerto Rico. Y le dijo, ya usted se va y se va a ir. Uh-huh. Y quiero que la primera fiesta que yo vaya a hacer este año sea usted que me la haga. Y así me fue. Y agarraron el viaje la mitad. Y a mi mamá no la agarraron. Uh-huh. La mitad del viaje lo agarraron y a mi mamá no la agarraron. Con gracia y misericordia. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú quieres responder, la puedes responder. Porque a veces hay personas que quizás hay ciertas cosas que ellos saben y a veces no las quieren compartir. Sí. ¿Cómo una persona puede servir a Esdijeus, que quiera servirla a ella? ¿Cómo una persona puede servirle a ella? Lo primero que yo siempre entiendo, hay servidores y hay cabello de misterio. Sí. El que es servidor le puede poner su luz. Al misterio que pone su vaso de agua, que venga de la línea Petró, porque es bueno alumbrarlo y ponerle su agua. Al misterio, siempre lo recomiendo. Cuando tú eres servidor, tú le pones su luz, su velón blanco, rojo, le pones su copa de vino, su copa de romo, porque una maestresa versátil, sí, que tanto como le gusta el vino, le gusta el romo, es una maestresa que no tiene como tanta etiqueta, pero tiene su esencia que nunca la va a perder. Le gusta su caldero con su cuava, con sus raíces prendidas. Yo uso mucho el abrecamino con ella y uso la hierba Luisa, que me encanta para trabajar con ella, y la albahaca morada. Sí. Siempre preparo sus lámparas con ella y le echo ajonjolí. Aní de estrella me gusta echarle porque siempre me gusta poner algo dulce y bueno. Y le pongo su lámpara y le gusta la manteca de puerco. Okay. Le gusta, tú puedes poner su lámpara con su manteca de puerco y tu petición. También hay una lámpara que se hace en la de lámpara de tubo, que son de gas, sí, que se le echa adentro maní, se le echa ajonjolí, tú pones tu petición, un poquito de sal, y tú pones esa petición ahí, tú prendes tu lámpara de tubo y tú se la pones frente al misterio, y le pones su servicio. Al misterio siempre hay que ponerle su servicio, lo que él lleva, y cuando él te cumple, siempre tú le pones tu comida, que es su moro de bichuela roja, con sus tostones y sus chicharrones, ¿me entiendes? Que son las cosas que a ella le gustan. Cuando ella te resuelve, porque el misterio, tú lo alumbras, tú le pides, pero si el misterio te da, tú tienes que darle una gracia. Claro. Para que el misterio te siga dando y te siga resolviendo. A los servidores, yo les recomiendo que la alumbren por primera vez, que no la conocen mucho, con una luz blanca. Porque una luz blanca, porque la blanca es paz, el blanco es paz. Exactamente. Y es pureza. Algo universal. Sí, exacto. Y el misterio, como una fuerza, Petró, directamente, no es bueno tú traerla a Petró directamente, tienes que traerla más suave y y mientras te va llegando, sí, ella se va a ir organizando,
Porque en mi caso eso fue, a mí me pasó, ya me llegó caliente, pues yo no la atendía, yo no la conocía, y ahí ya llegarme caliente, eso fue terrible. ¿Qué le puede pasar a una persona sin conocer a un misterio, comenzar a atender a ese misterio, sin conocerlo? No, es un problema. Un problema, cuando te digo un problema es porque tú tienes que irte adoctrinando, eso es como cuando tú vas a la escuela. Tú no puedes hacer algo sin tú conocer de eso. Si el misterio te visita, va a tu sueño, habla contigo. A veces habemos muchos servidores, porque uno aparte del brujo también es servidor, que vemos a alguien montado en una fiesta y no sabemos con quién está montado. Y desde que el misterio te dice, yo soy fulano de tal, préndeme esto, hazme esto, hazme esto, uno va y lo hace. Pero antes de uno hacer eso, uno tiene su hora de la habitación, que uno tiene que pedir una dirección. Y ese misterio te va a decir, no, algo así, así, y si está bien, pues tú lo vas a hacer. El misterio tuyo de tu casa te va a decir, sí, hazlo. Ahora bien, en caso de un servidor que no tenga altar, que está nuevo, que está empezando, lo puede hacer porque una luz a un misterio no se niega y tampoco se le puede dejar de poner. Y claro, siempre uno tiene que iniciar en algo, empezar por algo. Ponerle una luz a un misterio y empezar con devoción y... Porque también tú sabes que a veces el cuadro es sincretismo y como uno lo ponga. Sí. Pero tú ponerle con fe, pedirle al santo, al misterio, al lugar, como te llegue. Que tú sabes que son cosas diferentes, el santo, el lugar y eso. Sí. Y tú le pides con fe, le prendes, le hablas, le pides, le exiges que venga donde ti, que hable contigo, que te venga en sueño. El misterio va a llegar. Porque son fuerzas que andan en la tierra. Ok, mi hermano. Los colores que ella le gusta, que le gusta es DJ. Rojo y negro. Aquí en mi casa es rojo y negro. Ok. Hay gente que le ponen el azul por la mezcla de Sri Danto y en el vudú, pero yo le pongo rojo y negro. Ok, mi hermano. Todo lo mío con ella es rojo y negro y un poco de este... ¿Cómo que se llama ese color? Que es como un khaki. Ok. Que como el color carne. Okay, de este que usa Fegay. Okay, comprende. También ella le gusta ese color. Los trajes de ella siempre, a veces vienen de rojo y de ese color, parecido a los trajes de Fegay, pero aquí en mi casa es rojo y negro. Ok, mi hermano. Mi hermano, como nos estabas hablando de Santa Marta, porque la primera maestresa que tú dijiste que se te subió en la cabeza fue Santa Marta. Y yo sé que muchas personas que sirven esa gran maestresa que van a decir así, santo, como tú le preguntaste que quién era, cómo era ese Lijeush, explícale también quién es Santa Marta. ¿Puedes explicarnos a nosotros quién es Santa Marta? ¿Qué Santa Marta representa para ti? No, Santa Marta fue mi primera maestresa con la que yo empecé a trabajar. Te puedo hablar mucho de ella. Sí. Porque tú viví una época con Santa Marta muy bonita. Trabajé mucho con ella, ayudé a muchas personas. Ella es muy curandera, una maestresa que le encanta curar. Y le gusta hacer el bien, como también hacer el mal, porque es una maestresa que se usa para las dos aguas. Okay. Hay mucha gente que la usan para el bien y otra la usan para el mal. En mi caso, yo la uso para el bien. Y Santa Marta es una maestresa dulce aquí en mi casa. Trabaja al lado de los quereces, del varón, sí, y de este tipo de misterios. ¿Y qué te digo? Es una maestresa muy buena. A ella le gustan sus lámparas de aceite. Le gustan sus lámparas de aceite con su raíz de pachulí. Le gusta su menta verde. Yo le echo aceite de oso. Me gusta echarle aceite de higuereta, que es un aceite que no se le puede quedar a la lámpara de Santa Marta. Le echo malta morena. A veces cuando la quiero un poco amarga, le echo una malta alemana. Cuando quiero que la cosa... También la malta alemana ayuda para que salga más rápido. Y a todas las lámparas dulces yo le echo un poco de sal y un poco de azúcar. Y a la lámpara de Santa Marta le pongo, también le pongo vino en una copa, le pongo su miel en una copa, con su huevo en una copa con azúcar y borra de café. Eso son muchas cosas que Santa Marta lleva, que son los, estoy diciendo de los servicios principales, sí, cuando uno es servidor, que uno le puede poner a Santa Marta. Y ahí tú pones tu petición, siempre bueno, cuando uno hace lámparas y servicios, ponerle petición a los misterios, para que ellos sepan y tengan una dirección para dónde van. Comprendo. Sí. ¿Cuáles son los colores que utiliza Santa Marta aquí? Los colores que tú le das a ella. Morado que y ella negro. Te pida a ti. Morado y negro. Esos son los dos siempre colores. Morado y negro. Que yo siempre he tenido, con las maestresas que yo he trabajado, que son Anaísa, Santa Marta y Silvia, yo he tenido como un vínculo familiar.
me he entregado tanto a las maestresas, porque yo soy muy espiritual, que yo he creado como, ¿qué te digo? Mi confianza, mi todo. Las maestresas son para mí todo. Esas maestresas a mí me han dado la vida, que es lo que yo digo después de Dios. Me han dado la vida, me han dado estabilidad, me han dado conocimiento y me han dado todo. Todo lo que yo pueda decir Santa Marta, te digo universal. Sí. Para mí Santa Marta lo es todo también. Como te dije de Sir Jesus, que es mi madre, Santa Marta por igual, porque fue la primera maestresa que yo empecé a trabajar. Comprendo. Mi hermano, tú no puedes decir algo que te ha marcado a ti, algo que te ha marcado a ti con los misterios, algo que tú viste y tú dices, wow, pero esto es fuerte. Un trabajo que yo hice. Yo hice un trabajo, fue mi primer trabajo de curación, que tuve que enterrar a la persona. Que el misterio me mandó a enterrar, no que yo sabía que se enterraba, porque eso fue algo increíble. Esa mujer me la trajeron aquí. El hijo de ella que venía aquí, él visitaba, él venía, salía a su baraja, se atendía con Santa Marta, con los misterios. No me le gustaba Marta, porque él es hijo de Santa Marta. Y pues a su mamá, una hermana de ella, que me voy a reservar nombres y ese tipo de cosas, le tiró un trabajo malo, un muerto malogrado se llamaba. Pero, ¿entre la misma familia? Entre la misma familia, una hermana de ella. Wow. Su hermanita de padre y madre, por una tierra, que era de la señora. Pues sucede que pasaron unos cuantos meses, la llevan a médico, no sale nada, la mujer está inválida, acostada en una cama, los brazos como que se le torcieron y estaba mal. Ya la mujer le quedaba poco tiempo de vida. Y él decide traerla aquí, porque ya han ido a médico, han ido a todos lados. Yo mismo le dije, bueno, manito, yo no sé, pero yo no sé si yo pueda curar a esa mujer, porque yo nunca he bregado con este tipo de cosas. Pero los seres son unas cosas grandes. Claro. Los misterios uno no los puede limitar. Le digo yo a él, vamos a darle, yo voy a llamarte a la vieja, porque yo mismo no me voy a enfrentar a eso. Porque yo trabajo también espiritual, a veces hay cosas que uno no la puede hacer montado y uno la hace uno. Claro. Y él me dijo, no, llámame a la vieja, que yo quiero que la vieja me vea a mi mamá. Pues le llamé a Santa Marta, muchacho. Y Santa Marta subió. Le dijo, tráigamela hoy mismo. Ese mismo día la mente se le dijo, tráigamela. Cuando la trajeron, la mujer pegó un grito en la puerta, allá afuera. Porque le dolía todo. El grito fue cuando la piaron del vehículo, que esa mujer estaba acostada en una cama. Y cuando le entraron aquí adentro, ella se desmayó en la puerta. Wow. Cuando la tenían cargada, ella se desmongó. Cuando Santa Marta se paró, yo siempre uso Maggi, toda una vida he usado Maggi. Ahora lo uso diferente porque he aprendido más cosas y uno a través del tiempo va teniendo conocimiento. Y Santa Marta salió con su Maggi, se lo puso y le dio tres veces en la frente y ahí ya despertó. Señores, cuando ella dice Maggi, eso quiere decir es algo que es preparado. Ciertas cosas que no se, él no puede revelar ciertas cosas, pero por eso dice Maggi. Ajá, eso mismo, que es una... Digamos, vamos a decirle ficción para que... Es una ficción, exactamente. Amalga. Se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Y se lo ponen, y ahí la mujer despierta, y la traen, la acuestan en medio del altar, y Santa Marta le empieza a hacer remedio. Le mandó a buscar unas cuantas cosas, le hizo unos baños, le mandó a botar ese baño al varón del cementerio, le dijo todo como era. La llamó otra vez por su nombre, la mujer se paró derechita. Wow. En ese mismo momento, y tenía más de... 3, 4, 5 meses acotada en cama. Se paró de hecha, pero volvió atrás y se cayó. No se mejoró. Sí. Ella nada más como que hubo una fuerza que le llegó de vida. Y Santa Marta le dijo a la persona, al muchacho, le dijo, ella se va a sanar, pero dame un mes. Háganle esto, 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 vamos a poner esto aquí. Le mandó a hacer unos trabajos con una gallina, esa gallina y una comida, una cosa. Preparó un candil con una... Aullá, me la mandó a poner en un cruce de camino. Y el día que fueron a llevar esa comida al cruce de camino, ya estaba acostada porque ya no se paró, ya se la llevaron mala. Sí. Le hicieron los remedios y todo. Y el día que fueron a llevar esa comida al Carrefour, que fue el muchacho y la gallina, porque había que sacrificar al animal. Sí. Entregando por ella. Comprendo. Ella vio ese niño blanco, que se le vestido de blanco, que se le paró frente a la cama. Wow. Sí. Y fue, ella decía que era el divino niño, pero vestido de blanco. Y ese niño le dijo, párate, que tú estás sana. El mismo día que se fue a llevar la comida. Ay, gracias a misericordia. Sí, eso. Mira, yo no me voy a acordarme, óyeme. Sí. Y cuando el niño le dijo, párate, ella se paró. Y se paró temblando. Y comenzó a sudar agua por los pies.
y a sudar, y a sudar, y a sudar, y a sudar. Y pidió agua fría, y que la bañaran con agua fría, y que la bañaran con agua fría, que se estaba quemando. Y eso fue algo increíble. Cuando el hijo llegó del Carrefour, que le encontró sentada en una mecedora, la mujer bien, bien, porque ella estaba, ella se paró de la cama sana. Sí. Algo espiritual. Porque digamos que fuera algo que se, no, ya se fue de aquí normal, y el misterio le trabajó espiritualmente. Mientras se le fue quitando eso, y fue ese espíritu y la paró. Y cuando el hijo llegó del Carrefour, que la encontró, se hincó a llorar. Ay, porque Dios, él no lo creía. Y ella vende pan aquí. Ella vende pan en la avenida. Y tú la ves a ella. Y siempre yo paso, ella me regala mi pan y mi cosa. Y el misterio no le cobró. Muy agradecida. El misterio no le cobró por eso. Ellos trajeron, ellos sí trajeron su ofrenda, porque ellos dijeron que había que dar algo. Y que se sentían demasiado agradecidos. Porque fueron personas que pasaron procesos. Ella había perdido su casa, había perdido una familia también hacía poco. Y estaba pasando muchos problemas. Y parece que el misterio entendió todo eso y dijo, no, si quieren traigan una ofrenda, no tienen que pagar, no le puso precio. Y eso fue lo que más a mí me chocó en la brujería, en lo que yo tengo trabajando. Yo he hecho muchas cosas después de eso. Sí. Pero en ese momento eso me impactó y me dio más fe en mí. Y más fuerza. Y más fuerza. Sí, porque tú dices, wow, pero... Yo no lo creía. Es increíble. Y él le trajo algo que pasó después que se sanó. Ella le trajo un velón a Santa Marta blanco. Blanquito. Así, sin estar prendido. El velón, sí. Ella lo prendió y el velón se partió entero. Wow. Se desbarató. Así comenzó a craquearse. Como algo como que le estaban dando con un martillo. Uh-huh. Ella se lo puso y el velón se partió enterecito. Se desgranó el vidrio. Tú veías el craqueado del vidrio. Uh-huh. Son cosas que te dicen que algo uno tiene. ¿Me entiendes? Sí. Y a veces, porque a veces uno como persona uno duda, uno dice, wow, yo esto no lo voy a hacer, pero vamos a dejar que el misterio lo haga. Y eso pasó conmigo. Yo dudé de mí, pero nunca dudé de los misterios. Exactamente, porque es la fe. Sí, mi fe. Es la fe, porque el que tiene la fe mueve montaña. Claro. Tú comprendes. Pero tú dijiste, wow, ¿tú crees que yo puedo hacer ese trabajo? Porque tú nunca hubieras hecho ese tipo de trabajo. Nunca. Pero... tal vez tú no lo haces, pero lo que está atrás de ti sí lo hace. Sí, y hubieron personas que él le dijo que la iba a traer. Y le dijo, no, llévalo para donde fulano, no lo lleve para ahí, que no lo va a curar. Y Dios y los misterios, los luas. Escúchame, ¿eso quiere decir que habían otras personas que decían que no la trajeran para acá? Que no la trajeran. Porque en su casa siempre vivía gente. Cuando él la fue a buscar, había una persona que me conocía a mí, que sabía de mi trabajo. Había otra vecina. No, pero ¿cómo tú vas a llevar a esa mujer para ahí? Pero ese muchacho es un muchacho. Yo tenía 17 años. ¿Cuántos años tiene ahora? Si 23 se puede decir. Años. 23. Ah, no, pero tú eres un carajito, eres un muchachito. 23 años, eres un muchachito. De edad, porque yo he vivido de todo, ¿eh? He tenido mucha responsabilidad porque eso sí me enseñaron mis padres. Me dejaron tener compromiso. Y he vivido lo que una persona de 40, 50 años no ha vivido todavía. Pero yo te voy a decir, tú tienes 23 años. ¿Cuándo fue tú comenzaste a coger todo a plomo? Que tú dices, yo me mantengo. No, desde mis 14 años, ya yo daba dinero para la comida, pues ya yo trabajaba en las uñas, y ya yo leía baraja, ya yo cobraba 57 pesos por una baraja, y yo leía mucha baraja. Y yo siempre he manejado el peso bien, no me ha ido mal. Porque cuando tú haces, algo que yo te voy a decir, cuando tú haces bien tu trabajo espiritual, y los misterios te recompensan. Y yo recuerdo, lo primero que yo conseguí un dinero fuerte como a mis 16 años y trabajando en misterio. Que ahí fue que empezamos la casa de mi mamá, que es la que está ahí al frente. Sí. Pues yo tengo mi casa en otro lugar. Y el altar, el otro. Ahí fue que decimos, me compré unas cosas, compré ropa, puse el negocio, puse mi salón más bonito. Y eso me lo han dado los misterios. Yo te puedo decir que lo que tú veas hoy en mi guagua... yo tengo otro solar y ese tipo de cosas, que son cosas que no se dicen. Pero que te digo, a mi edad, en lo espiritual, tú puedes decir, coño, algo él tiene porque... Algo tú tienes porque son pocas personas. Sí, y un muchacho joven, yo soy muy maduro en lo personal. Soy una persona muy, muy, muy maduro. Pienso bien las cosas. Tú sabes que a través del tiempo, uno va trabajando, uno va teniendo más conocimiento, uno se va preparando más. Y así... Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te llegó esa ilusión de hacer un salón? ¿Cómo te llegó eso en la mente? Un niño. Con 13 años, yo tenía una madrina que vivía frente a mi abuela. Sí. Y yo siempre me crié con mi abuela. Y yo iba a verla trabajar y me gustaba. Y yo le decía, yo voy a hacer como usted, madrina.
Entonces después ya se fue para Nueva York y dejó unas cuantas cosas y yo empecé a bregar con lo de ella. Ahí en el salón donde ella trabajaba. Sí, y yo me robaba las cosas y decía, y la a quien ella dejó a cargo, es Wilkin que lo tiene, es allá que está, y lo oculté y toda la cosa. Uh-huh. Y hoy día yo tengo un centro de uñas, es uno de los mejores de Sabana de la Mar, y también tengo una academia, pues yo enseño a arreglar uñas también. Okay. Yo doy clases de uñas acrílicas. Con todo y eso que tú trabajas con los misterios. Que trabajo misterio, por eso no más puedo trabajar los martes por el salón. Pero yo vengo todas las noches, hay veces clientes que me llaman de fuera, yo tengo mucha gente, me dice, mira, te necesito, tengo un problema, yo voy en la noche, a tal hora yo te atiendo. Entonces, okay. Yo siempre me la manejo, me la arreglo con los negocios. Bueno, tú eres una persona muy negociante porque uh-huh. tú trabajas misterio, al mismo tiempo tienes tu negocio y todo eso. Bueno, mi hermano, ¿y qué más tú nos puedes decir a nosotros, la familia Santos y Religiones? Bueno, ¿qué te digo? Mira, hoy día vemos, a mí me han llamado mucho porque a mí me han gustado como estafa, tú sabes, páginas que crean esas cosas. Sí. Y en este mundo se ve mucha estafa, que se traten de organizar las personas, los creyentes, que vean bien más a fondo cuando te hable con alguien por las redes, que hable con los brujos, que se asesoren bien antes de llamar a un brujo o contactar a un brujo. Porque a mí me han tirado muchas personas, o sea, gente de la farándula y ese tipo de cosas. Muchos clientes yo tengo. Bueno, que yo me hicieron una entrevista tiempo atrás. Sí. A través de esa entrevista yo conseguí un ahijado, que tengo un ahijado que yo lo bauticé, que es cantante. Sí. Que ese cantante, él está declarado que él tiene sus cosas espirituales, que es hijo de San Miguel, que es Crazy Design. Sí. Y eso todo el mundo lo sabe. Y salió en una entrevista que me hicieron que yo soy su padrino, que yo fui que lo preparé. Y me han llegado, a través de él me han llegado muchos, tengo varios ahijados. Mucha gente dice que tu edad, que tú eres un muchacho joven, que es muy joven para tú preparar otro caballo misterio. Sí. Y eso no es así, porque el misterio es que te da el don y el conocimiento. A veces el misterio te da el poder para tú poder mover una montaña, poder hacer cosas. Y como te digo, hay cosas que yo que no hacía, que cuando la hice y el misterio me dio el conocimiento, pues yo pude ver el potencial que yo tenía. Y gracias a la misericordia, abundé a los misterios de luz que tengo. Hasta ahora, las personas que yo he preparado, que son pocas, se pueden contar 7. Sí. Yo tengo 7 ahijados y tengo como 10 que he refrescado, que le he lavado el cerebro. Y hasta ahora también. Mis hijos también trabajan misterio. Tengo una que vive en Orlando, Florida. Tengo otra que vive en Tampa. Una que la bautizamos hace un tiempo atrás, hace como en junio, antes de mi prille. Sí. Yo tengo fiesta siempre en julio, ella vino en junio y se preparó, que es mi ahijada querida. Tengo a Crazy Design, que es mi ahijado también, sí. Muy bueno, por cierto, un buen muchacho, tiene su una luz preciosa y un sinnúmero de gente. Y que tengan cuidado, porque siempre se van por ahí, por la preparación. Los brujos ahora tienen como eso, de agarrar a alguien y decirle, no, que te vamos a preparar, que esto, y lo que le hacen es un disparate. Yo he tenido personas, no es hablando en contra de nadie. Estás dando tu opinión. Mi opinión personal. Hay muchos brujos que lo que hacen es dañarle el cerebro a los buenos caballos. Que hay gente que tiene una buena luz y van donde fulanito que tiene misterio y ya. Vamos a bautizarte sin darle un conocimiento, sin decirle cómo se prende una vela. Te entregan algo que tú no conoces y ¿qué te hacen? Te ponen loco. Que tengo mucho, pero mucha gente. No una ni dos, aquí viene mucha gente loca que se me pone malo en la enramada y tengo yo que salir a hacer el remedio antes de entrar aquí adentro. Ay, Dios mío. Que están mal preparados, mal bautizados, le entregan un altar. Como, toma perro, atiende eso. No. Habemos brujos espirituales, como te dije, que tuvimos la dicha, como yo. No, mi proceso no fue fácil. O yo pasé un proceso, porque hay que pasar un proceso espiritual. Nadie que te diga, yo soy brujo, yo vine bendecido al mundo de la brujería. No, mentira. Uno pasa un proceso espiritual. Uno siempre tiene algo que pasar. Yo pasé muchas. Pero gracias a Dios me he permanecido. Y hasta ahora, quien habla de mí, habla bien, gracias a la misericordia. Y mis hijos también dan, porque cuando ya tú tienes una sociedad, tú tienes una familia. Una familia. Es diferente. Eso también me ha ayudado a madurar. ¿Me entiendes? Que uno va cogiendo más madurez, más fuerza. Que hay gente, cuando yo le digo, tengo 23 años, no, eso es mentira. Tú no tienes edad. Sí, porque las cosas que yo, exacto, las cosas que yo he pasado, las cosas que yo hago, las cosas que yo he vivido, la envergadura espiritual,
que es algo que habla mucho de uno. Los brujos que tienen más años que tú trabajando y te reconocen como brujo, porque para tú ganarte eso, ganarte un nombre, ganarte un respeto. Un respeto es algo que tú tienes que sembrar para después de cosechar. Y yo eso es lo que he hecho. Y gracias a la misericordia de los misterios, de todas las luces, hasta ahora nadie puede señalarme. Wilkie me robó, el brujo Wilkie me... No. Porque yo si no puedo hacer algo, te digo no. O vete a otro lugar o espera tu tiempo. Espera tu momento. Si yo le exhorto a esas personas que tienen sed espiritual, que tienen deseo de conocer, que se acerquen a personas que sí tengan y que sientan, porque tú sientes, aunque sea una plataforma de esto, de YouTube y ese tipo de cosas, uno sienta la vibra, porque yo he visto cosas que tú hablas en tus entrevistas y esas, que me llenan. Y cuando uno habla como brujo y como padre espiritual, como pastor, uno enseña, uno transmite una energía, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por eso yo le doy este consejo. Cuando ustedes sientan en su corazón, que ustedes sientan que uno les llame, que su espíritu se conecte por a través de las redes, ahí ustedes buscan a esa persona. Porque no porque uno hable bonito, porque tú hables bonito, no es que tú tienes el corazón exactamente, bonito. Exactamente, buen punto. Gracias. ¿Entiendes? Sí, hay que tener respeto. Y déjame dar algo que lo voy a dar de parte mía, que es un despojo. Tú sabes que hay mucha gente que no tiene la facilidad para pagar una consulta, para ir a un altar. Y están en su casa a veces cabizbajo, depresivo, con problemas y no hayan qué hacer. Yo les suelto a esas personas que prendan una luz, una vela si tienen. Si no tienen una vela, pues clamen a lo suyo en el corazón. Y que se preparen su despojo, porque uno tiene que despojarse. Claro, hay que limpiarse. Claro, hay que limpiarse. Te compras sus 7 limones, rompe Saragüey, la aroma, que se llama Vallahonda, si la encuentran, si no, pues la ruda. Le echan hierba luisa, le echan 21 hojas de guanábana, alcanfor, berrón, un romo rojo o blanco, y preparan ese despojo con un agua, aleja espíritu, espanta espíritu, quita maldición, y hierven eso bien. Cuando hiervan eso, le echan un café amargo y le echan un poco de agua florida. Me gusta lo despojo, echarle agua florida. Me gusta echarle agua florida, su berrón, un poquito de amoníaco, y se dan eso. Siempre que se den un despojo, alúmbrenlo con una vela, ya sea llámese una vela negra, una vela blanca, y le endonan un misterio para que ese misterio sea el San Deshacedor, un santo, uno siempre usa eso, San Deshacedor, San Alejo, o San Miguel, o se hace la revocación de San Miguel, y se dan ese despojo dentro de algo que caiga, que no caiga en tu casa, porque tú estás sacando algo, tú no puedes dejar eso ahí. En tu casa. No, tú te das ese despojo, lo va y lo bota al mar, o te lo echa a la orilla de la playa, que se quede en el mar, o va y lo bota para la playa, o va y lo bota en un calfú, cruce de camino. Sí. Que son sitios específicos que uno, y cuando uno vaya a botarlo, es bueno pagar antes de uno botarlo, o claro después, porque al calfú hay que pagarle, porque ahí vive un misterio. Claro, claro. Entonces, calfú no hace nada de gratis. Nada. Entonces usted va a ir, paga su calfú, te echa su baño, su despojo, y lo bota. Y ahí va a haber mejoría, porque no, si eso yo lo tengo es, yo no le trabajo a nadie sin un despojo. Puede ser el presidente que venga aquí a mi altar. Usted vino, lo primero que yo voy a decir, hay que darle un despojo. Hay que limpiarlo. Hay que limpiarte. En mi trabajo, yo tengo tipos de muchos miles de despojos, miles de formas de despojar a una gente. Claro, claro que sí. Cuando hay personas que hay que trabajarle de inmediato, yo tengo mi forma, como dije, mi magí, mis cosas. Uh-huh. Pero no le trabajo así, normal. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que vienen con cosas de otros altares, negativas, que bregan con cosas que no son espirituales, que son cosas malas, o cosas compradas, o cosas que no son normales. Y esas personas traen esa energía a tu altar. Y ahí tú tienes que limpiar a esa persona para entonces trabajar. Porque a veces trabajamos directo y uno no ve el trabajo. Coño, pero no me salió el trabajo. Se me cayó ese trabajo. No, es que esa persona, su energía está cruzada, está bloqueada. No le entra nada. Y nada le va a salir. Y ese era un punto que quería darlo. Aclarar. Sí, quería ayudar a él. Porque hay mucha gente que me llaman con eso. Y pidiéndome, a veces no tienen la facilidad de pagar una consulta o cualquier cosa. Y me dicen, usted me puede dar un despojo, cualquier, ¿tú me entiendes? Sí. Y ahí entonces ya yo le di su remedio y ya mucha gente se va a agarrar de eso. ¿Entiendes?
Hermano, tú me puedes hacer un favor, da tu dirección. Yo vivo aquí en Sabana de la Mar. A mí todo el mundo me conoce, tanto por el negocio de las uñas, sí, como el trabajo espiritual. Es fácil de llegar porque cuando tú llegas a la parada, tú dices, llévame al frente al Hotel Villa Suiza, donde el brujo Wilkin, ahí te van a dejar. Okay. Yo trabajo los martes, a veces hay viernes que yo vengo por trabajo que tengo que levantar y cosas que tengo que hacer aquí. Pero yo trabajo mayormente los martes solamente. Okay. ¿Tu número de teléfono? Mi número es el único número de teléfono que tengo. No tiene ni dos ni tres. No, un solo número de teléfono es el 809-676-9536. Ok, mi hermano. 809-676-9536. ¿Qué más tú nos puedes decir a nosotros para poder concluir? Algo que especial que tú quieras decir a esta plataforma que es una familia de santos y religiones. Bueno, no se lleven de las críticas de las personas negativas. Llévense de su corazón. Hay consejos que son proféticos y son consejos especiales que uno debe de tomar. Pero hay consejos que son destructivos. Habemos personas que a veces vemos una luz y vemos una persona floreciente y queremos apagar esa luz. No se dejen apagar su luz espiritual por nadie. Que eso me pasó a mí. Me querían apagar, pero no pudieron. ¿Cómo así? Gracias a la misericordia. No, mucha gente que tú no das para esto, tú no puedes hacer esto, tú nunca, siempre no existe. Eso quiere decir cuando tú estabas comenzando. Exacto, cuando me veían mi fluir, me veían que ya yo estaba subiendo con un brío espiritual, que yo podía hacer más de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y muchas cosas no me llegaron en ese tiempo porque yo me limité. ¿Entiendes? Yo me limitaba. Por escuchar lo que decía. Por lo que decían los demás. Después que yo me abrí en el mundo espiritual y los misterios me enseñaron, los luaces me enseñaron a creer más en mí, a tener más fe en ellos, a ser más religioso, más espiritual, porque uno tiene que ser espiritual. Sí. No es tú solamente hacer cualquier cosa por hacerla. Tú tienes que ponerle amor a esto, porque esto de los misterios es tenerle amor, respeto, respeto. El altar se respeta, en el altar no se acepta bulla, no se acepta relajo, no se aceptan malas palabras, porque esto es un templo espiritual. Uno tiene que respetarse como persona, tanto como brujo, y respetar los espíritus que te acompañan. Cuando te decían a ti que tú no dabas para eso, ¿qué tú pensabas? ¿Qué te llegaba en tu mente? Muchas veces me sentía mal, porque no te lo voy a negar, muchas veces me sentía hasta solo, porque a veces sentía como que nadie me escuchaba o que me dejaban solo. Pero ellos me socorrían. O sí, venían en sueño, me hablaban conmigo. Porque mis seres me hablan en sueño. Me hablan yo sentado aquí trabajando. Cuando prendo una vela, cuando prendo una luz. Mis misterios siempre cuando están ellos conmigo. Te hablan, ¿cómo tú te sientes? ¿Te susurran o tú tienes una visión? Tengo una visión. A veces me susurran. Sí. Tengo una visión en sueño. Sí. Yo he estado traspuesto durmiendo. Y viene eso quiere decir despierto y entre sueños. Sí, yo comprendo. Sí. Y vienen y me hablan. La maestresa que más me habla es Anaísa, cuando yo tengo problemas. Ella siempre ha sido como la que más me ha hablado espiritualmente. Y San Miguel. Y San Miguel. Sí. Y ahora mismo esa gente que te decían que tú no dabas para eso y han visto tu crecimiento espiritualmente. Sí, yo te ¿cómo digo. Esa persona se siente o qué es lo que ellos te dicen? Sí, yo te cuento, mi amor, que muchos son clientes. Yo tengo hasta una hijada. Que esa persona tenía cera y me decía, no, tú no vas a ser brujo. Muchacho, deja eso, que eso no es para ti. Sí, mucha gente. Y hoy en día, pues, es hija mía. Esa prende más vela que yo creo. Aquí. Dios sabe todo, Dios sabe todo lo que hace, porque los misterios son grandes. No, yo tengo personas que eran enemigos. Y también una cosa que te voy a decir, tú puedes ser en el mundo afuera, aparte de los misterios, tú puedes tener enemigos. Claro que sí. Y aquí adentro tú no tienes enemigo. Eso sí es verdad. Tú vienes, un enemigo tuyo viene a buscar tu servicio espiritual y tú tienes que dárselo. Porque es enemigo de fuera. Son cosas que pasaron. Sí. Que el misterio no tiene que ver con eso. Y aquí tú estás dando un servicio, ¿cómo te digo? Tú estás dando un servicio espiritual. Tú estás ayudando. Sí. Y no es verdad que si esa persona, aunque sea enemigo tuyo, viene con un problema, tú vas a dejar que esa persona se vaya de tu casa con ese problema porque sea tu enemigo, ¿no? Aunque tú no hables con esa gente, no quieres hablar con él, pues llama a tu espíritu, que tu espíritu va a hablar con él. ¿Entiendes? Y va a ayudar a esa persona, porque no es bueno que en tu casa venga una gente con problemas y tú lo dejes ahí con problemas. Porque si se mata, va a venir un misterio. El misterio de esa persona, porque uno
Uno dice, pero el, cuando viene un agente a tu altar, es tu espíritu que te está mandando. Ve donde fulano, que él te va a resolver. Claro que sí. Cuando tú vas a un altar, es el misterio de esa persona, es que te está mandando. Y ese mismo misterio que tú vas a poner que, te, que lo ayude a él. Porque uno dice, no, porque Wilkin es brujo, que el misterio. Si el misterio da la fuerza, mi estresa que si le llevo, te da la fuerza, te da la dirección. Pero el misterio tuyo que va a coger más fuerza y te va a ayudar. ¿Me entiendes? Porque son cosas, son muy profundas. Ok. Pero ya tú sabes. Bueno, eso es algo muy grande que acabaste de aclarar. Cuando tú dices que cuando tú estabas comenzando, muchas personas no te daban el apoyo, muchos servidores te decían cosas negativas. Sí. Y tú como servidor te sentías mal. Claro. Porque a veces uno, cuando uno está comenzando, a veces uno quiere hacer ciertas cosas, pero realmente uno no tiene el comprendimiento y ciertas cosas, hay ciertas cosas que nosotros no sabemos. Es así. Pero tú no sabes que a través de eso, que te, a ti te criticaban y te decían todo eso, y también te lo decían de frente para que tú supieras, eso hacía que lo tuyo se ponía más fuerte. Más fuerte. Gracias, misericordia. Sí, se ponía más fuerte, porque mira, con todo eso, tú dices que tú veías que Ana venía y hablaba contigo. Sí. Porque Anaísa tiene eso, Anaísa le gusta consolar a sus hijos. Sí, es una madre, una buena madre espiritual, no deja solo a uno, no lo deja solo. A mí no me dejó solo nunca, nunca me ha dejado solo. Te digo, Anaísa lo es todo también para mí. Nunca me ha dejado solo, ha sido mi consejera. Cuando estoy haciendo mal, ella viene como si fuera como mi mamá. Mira, no haga eso, que está mal. No lo haga. Y si lo hace, te va a ir mal. Y yo le he sido, porque uno es desobediente. Uno en la escuela, uno desobedece a su mamá, a sus padres, uno desobedece. Yo he sido cabeza dura, pero ellos me han puesto a creer y a llevarme de ellos. Ellos me han dado mi tablazo. Ellos me, porque uno tiene que ser sincero, no porque uno tenga esto, que uno sea esto, uno no ha pasado proceso. Claro que sí. El tú misterio, sabes que mucha gente va a preguntar, van a decir así. Yo te hice la pregunta ahorita sobre el negocio que tú tienes de las uñas y todo eso. A mucha gente va a decir, tú tienes que querer esa profesión mucho, eso de hacer la uña, tú tienes que querer eso mucho, porque tú, son dos trabajos, tú comprendes que tú tienes que tratar de lidiar con las uñas allí, con el negocio allí, tratar de venir aquí en el altar. Bueno, ¿qué te digo? Hubo un tiempo que ellos me lo quitaron, porque yo tenía mucha gente, y yo creo que yo me estaba poniendo loco. ¿Y por qué? Porque es que no podía con tanto, porque es que uno es humano. ¿Entiendes? Entonces yo tenía el altar, que las uñas, que las mujeres me tenían a mí, que yo no podía ni dormir. Hasta que un día subió Cecilia y dijo, vamos a pararte por un tiempo del salón y quédate un tiempo trabajando en mi interior. Yo trabajaba ahí, trabajaba martes, miércoles, jueves y viernes. Duré trabajando como por 3 meses. Sí. Como para tener un suspiro, un como descanso. Como para aplacar todo. Sí, entonces ahí pues volví de nuevo. Hablé con ellos, le dediqué también ese tiempo, porque ella lo hizo con una estrategia para organizar el altar, porque era el altar que me tenía descontrolado con el salón, porque tenía demasiada gente, demasiado trabajo. Entonces había misterios que querían que yo trabajara un día que era para el salón, ¿me entiendes? Entonces yo lo que hice fue, duramos ese tiempo trabajándole todos esos meses. Cuando volví, pues pusimos reglas, y pues pusimos nada más los martes a partir de una hora el día entero. Ok. Sí. Bueno, mi hermano, muchas gracias por darme esa oportunidad de venir aquí en tu casa y entrevistarte y gracias saber de ti. Dámele un consejo para poder concluir a esos jóvenes que están subiendo, aunque tú eres súper joven, que la realidad hay que decirlo, porque tú eres un niño, 23 sí, años, sí, tú eres un niño, sí. Mi hermano. Dámele un consejo a esas personas que están subiendo. Como te decía ahorita, no se lleven de las personas negativas. Ustedes se van a dar cuenta quién es el bueno y quién es el malo aquí. ¿Quién es la persona que te va a saber guiar? ¿Quién te va a saber dar el consejo que tú necesitas? Llévese de sus padres. Los padres siempre tienen la razón. Gracias a la misericordia. Hay padres que no son muy católicos, que digamos, dominicanamente hablando, pero siempre tienen la razón. En esto los padres, te lo digo por experiencia, mi mamá, sí, en esto tuvo siempre la razón conmigo. Y siempre me apoyó con su miedito de que me pasara algo, que yo lo dejara. Y hay muchas cosas que yo me voy a reservar, que me pasaron por mi cabeza y no llevarme. Sí. Por eso le digo, llévese de sus padres, sean religiosos, sean espirituales. Cuando hablo de esta religión, de la religión 21 división de nosotros y vudú, porque ya nosotros estamos ligados. Estamos ligados. Claro.
sean espirituales. Lo más bonito cuando tú ves una persona que trabaja misterio es espiritual. Porque tú te das cuenta. Y los servidores tienen que ser espirituales, tener fe, amar su misterio, amarse ellos. Porque tú tienes que amarte primero tú. Y conocerte. ¿Quién tú eres? Exacto, ¿quién eres tú? ¿Quiénes son tus misterios? Hablar más, profundizar más en lo tuyo. Lo dulce, porque vemos mucho que cogemos y estamos en lo dulce. Y antes de terminar el proceso dulce nos metemos al petróleo. O querés bregar con el fuego, o querés comer candela, no. No todo brujo que come candela se mete en los vidrios. Y los misterios míos lo hacen. Sí. No que no lo hacen, sino es que no todo lo que usted vea es lo que es. Porque en esto existe mucho aparataje. Y no hablando de ningún brujo, de nadie. Yo hablo de mí. ¿Me entiendes? Y le doy un consejo, porque como tú me dijiste, sí, llévense de su corazón, de lo que ustedes sientan, de su energía espiritual, de lo que tú sientas cuando tú ves a ese brujo trabajando en misterio, que puede ser que tú lo veas tranquilo y tiene el espíritu encima y lo tiene en cabeza, pero ese es su espíritu y él te va a hablar. Y tú vas a decir, concho, pero yo vi a esa persona montar y como que no lo vi como que tenía. Uh-huh. Y cuando me le acerco, que algo me dice que vaya, sentí el ki, sentí la cosa y eso me habló. Eso es creer en ti y creer en lo espiritual. Porque lo espiritual es lo que no se ve. ¿Entiendes? Y hay que tener fe. Fe, porque dicen que tú cuando tienes fe, hasta con un agua bendita tú curas a una gente. Claro que sí. Que yo conozco muchos curanderos de mi familia de Samana, de ese lado, que curaban con una hoja de naranja y un agua bendita. Y yo he curado gente con un agua bendita y una hoja de naranja. ¿Me entiendes? Que son cosas que te dan a creer que lo espiritual tiene poder y tiene más fuerza de lo sobrenatural que tú crees. Porque uno cree en algo y a veces tú dices y dudas, pero uno tiene que tener fe. Claro, y eso, vemos muchos jóvenes que se pierden queriendo irse, volar antes de gatear, caminar y correr. En esto son procesos. Uh-huh. Ah, no, tú tienes 23 años y ya tú eres un brujo grande, que tú tienes este tipo de gente. No, yo pasé mi proceso. Yo primero fue mi palo. Tú ves que yo tengo mi juego de tambú, sí, pero no que yo toco tambú solamente, yo toco palo, yo toco mi tambú y toco mi cosa. Pero yo tocaba palo nada más, ¿entiendes? Comprende. Yo empecé haciendo fiesta con radio, con una bocinita. Con una bocinita, como ¿entiendes? Solo, sin nadie. La primera fiesta que yo hice, yo lloré, porque no tenía nadie. Mi mamá, que fue la que hizo el arroz con leche, y mi abuela, que fue la que me rezó. Entonces, uno no se lloraste porque tú no viste a nadie. A nadie. Tuve que montarme, excepto yo. Y todo es un proceso espiritual. Uno tiene que creer en lo de uno, confiar, tener fe y no llevarse de lo que todo que uno vea. Bueno, yo te dije que íbamos a concluir, pero sí, para concluir ya definitivamente, señores, para concluir ya definitivamente. Gracias, misericordia. El proceso más duro que tú has pasado, porque tú eres un niño y tú dices que tú has pasado por un proceso grande. ¿Cuál es el proceso más fuerte que tú has pasado en tu vida? Bueno, levantarme cuando me caí, porque todos tenemos momentos. Sí, hay alta y hay baja. Sí. Yo duré un año que aquí no venía nadie. Y fue un castigo de todos, porque para mí fueron todos. Ay, Dios porque mío. Tú tienes un altar que no te venga una gente. Y fue por algo que me lo voy a reservar. Sí, fue sí, algo muy fuerte. Pues por eso es que te digo que tenemos que guardar respeto a los altares y este tipo de cosas, porque los seres no van con las cosas malas y te castigan. Y a mí me dieron un castigo por mi cabeza y por hacer cosas no debidas. Y duré un año en el piso. Y eso fue un proceso. Yo pasé hambre, yo me puse el mismo bolser, el mismo calzoncillo una semana, que lo lavaba, sí, lo lavaba y me lo ponía. Lo ponía a secar y me lo ponía el mismo una semana. Y no me venía nadie, pero yo siempre con mi fe en alta. Aquí nunca faltó una luz, porque yo pedía para prenderlo. Yo pedía porque que no todo es gloria. Es el problema que muchas personas tenemos, que todo es gloria. No, todo no es gloria en esto. Uno falla, uno es humano. Y por eso uno tiene que aprender a hacer las cosas bien para que uno no reciba ese tipo de castigo. Porque en ese proceso, si tú no eres una persona, por ejemplo, como yo, que soy una persona con autoestima y tengo mucha deuda, me hubiese matado, hubiese cometido cualquier error. Pero yo reconocí que era un castigo espiritual que yo tenía, hasta que ellos quisieron. Que el misterio, yo hice mucho baño, yo hice mucho de mares, yo hice mucho de pojo. Y nada de funcionó. Nada. Hasta que ellos dijeron, ¿y tú sabes quién fue que subió a quitarme el castigo? Les va. Wow.
les va a subir un día. Y desde que subió dijo que me tenían un castigo, no dijo quién. Uh-huh. Dijo, hay un castigo espiritual un año después, un año y dos meses, duré yo, que no lo olvido. Subió, dijo, hasta hoy. Sí, ese día me mandó buscar esto, uno de pojo, mandó buscar agua del río, agua del mar, me preparó un baño y hasta hoy. Eso hace como 4 años. Eso quiere decir que el envase subió en tu cabeza. Sí. Y se subió en tu cabeza y dejó esto y cuando tuviste en sí, fuiste a comprar todo eso y te lo hiciste. Exacto. Y ese bastón que yo tengo ahí, al lado de Anaís, que sí, es con el que yo trabajo más. Él lo mandó a comprar en ese tiempo, que me compre un bastón y me lo ponga, que con ese bastón yo voy a guiarlo. Okay. Y ese bastón yo fui a Santo Domingo, donde una mujer que tiene una botánica que es haitiana, y cuando yo llegué la mujer me dijo, ese bastón no lo voy a vender porque ese bastón va para Haití. Y le dije, bueno, a mí me sí, porque fue el único que me gustó cuando yo lo vi. Le dije, bueno, me mandó a buscar ese bastón aquí a esta botánica y usted va a tener que venderme. Y el bastón, mira eso. Y después de ese entonces, todo ha sido de viento en popa. Pero fue un proceso que no quiero volver a pasarlo. Por eso he tratado de manejarme y hacer mis cosas bien. Y vi los frutos. Porque también después de un proceso tuve recompensa. Porque el misterio también te bendice cuando tú reconoces lo mal que tú haces. Claro que y sí. Tú te humillas, ¿me entiendes? A los espíritus. Porque ellos son dioses. Ellos son luces espirituales, ellos son los santos, los espíritus, los luaces, son dioses espirituales, porque tienen el don de hacer todo.